Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver el ejercicio 1 de la opción B del modelo del examen de física del año 2023 del EBAU de la Comunidad de Madrid. Es un ejercicio de interacción gravitatoria en el cual en el apartado A nos dice que calculemos cuál es la fuerza gravitatoria total que tiene, que está, a la que está sometida esta masa. Una masa, vamos a llamar masa 3, ¿vale? Una masa 3 y esta es una masa 1 de 5 kilos, que está siendo sometida por una atracción de una de 10 kilos y una de 15. Muy bien, fácil. Tedioso, pero fácil. La fuerza gravitatoria es igual a G por la multiplicación de las masas partido de la distancia al cuadrado, ¿vale? Esta es la fórmula que tenemos que conocer, que es la ley de gravitación universal. Si nos vamos a la 2, la distancia que hay entre la 2 y la 3 es una unidad, ¿vale? Lo tenemos situados en estos puntos. Pero, si os fijáis, entre la 1 y la 3, la distancia no es 2. Lo tenemos que calcular. ¿Por qué? Porque aquí se estaría formando un triángulo rectángulo, ¿vale? En el que tenemos, por aquí, altura 1 y base 2. Si usamos el teorema de Pitágoras, esta hipotenusa se va a quedar 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 5. Ya tenemos la distancia que habría aquí. ¿Ok? Es decir, ya podríamos saber que la distancia que hay de la 1 a la 3 es raíz de 5. Ya lo tenemos todo. Vamos a calcular la fuerza que está ejerciendo 1, ¿vale? Porque luego esa fuerza la tenemos que descomponer vectorialmente en sus coordenadas x y sus coordenadas j. De tal manera que la fuerza en 1 será igual a g, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa del cuerpo 1, que sería 10, por la masa del cuerpo 2, que sería 5, partido de ese radio al cuadrado. Cuadrado quita raíz, 5 quita 5, de tal manera que esa fuerza en 1, esa g, la vamos a multiplicar por 10, o lo que es lo mismo, 6,67 por 10 elevado a la menos 10, y como es fuerza, newtons. Ya tendríamos la fuerza en módulo que está ejerciendo esta. Vamos a ver la fuerza que está ejerciendo la 2. Será lo mismo, G por la fuerza en 2, que es 15, por la fuerza del otro objeto, que sería de 5, y en este caso es una distancia de 1 al cuadrado. Metemos todo esto en la calculadora, que será 6,67 exponencial a la menos 11, por 15, por 5, y esto se nos queda 5 por 10 elevado a la 2, 4, 6, 8, a la menos 9, newtons. Ya tenemos, digamos, la parte más fácil del ejercicio. E incluso ya tendríamos cuál es la componente J, ¿vale?, de esta fuerza, que esta sería la fuerza que estaría ejerciendo el 2. Esa fuerza de 2 ya sabemos que va a tener solo componente vertical, no va a tener componente horizontal, de tal manera que la fuerza en 2 será igual. ¿En qué sentido va? Hacia abajo. Sentido hacia abajo, negativo. Menos 5 por 10 elevado a la menos 9, J, recordad, horizontal y vertical, J, newtons. Ya tendríamos la fuerza 2. ¿Qué nos falta ahora? Calcular la de 1. Y para hacer su descomposición vectorial tenemos que volver a recurrir al triángulo que habíamos hecho antes, en el cual sabemos que esto mide 2 y esto mide 1. Y necesitamos sacar este ángulo de aquí, que realmente este ángulo alfa va a ser el mismo de este ángulo alfa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una fuerza, ¿vale?, que sería esta que estoy dibujando yo aquí, que sería la fuerza que está haciendo 1, y la vamos a descomponer en su componente horizontal, que sería F1i, y en su vertical, ¿vale?, que vendría por aquí, un poquito más por aquí, que sería F1J. Tampoco quería encuadrar mucho esto. De tal manera que lo que necesito únicamente es calcular el ángulo. Una vez que tenga el ángulo, la I está relacionada con el coseno, es cateto contiguo, ¿vale? Y la J está relacionada con el seno, ¿vale? Porque este y este son iguales, de tal manera que los compondremos con el seno y con el coseno una vez que tengamos el ángulo. Pero para calcular el ángulo recurrimos a la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente es cateto opuesto partido de cateto contiguo, de tal manera que alfa es igual a la inversa de la tangente. Es decir, arco tangente
de 0,5, se nos queda 25,56, ¿vale? Así que ahora esta fuerza 1 será sentido a la izquierda, la estoy con la 6, ¿vale? Va hacia la izquierda, negativo, menos 6,67, que sería su módulo, por horizontal, coseno. ¿Coseno de qué ángulo? De 25,56 y jotas hacia abajo, negativas, menos su módulo, que sería 6,67, por 10 elevado a menos 10, y en este caso, por el seno de 25,56, ¿vale? Va hacia abajo y ya hemos descompuesto su componente J. Ahora, para calcular su fuerza total, que es lo que nos estarían pidiendo, sumamos las I por un lado y las J por otro. I, solo hay estas, así que hacemos menos 6,67 exponencial a la menos 10 por el coseno de 25,56, y esto nos sale menos 6,01 por 10 elevado a la menos 10, ¿vale? Voy a poner 0,2, redondeando, bien, ¿vale? 10,02, y ahora sumamos estas dos, que sería menos 5 exponencial a la menos 9, ¿vale? Menos 6,67 exponencial a la menos 10 por el seno de 25,56. Eso se nos queda menos 5,17 por 10 elevado a la menos 2, 4, 6, 8, 10 y 1, 9. Menos 9J. Esto serían las is, que no lo había puesto, newtons. Y ya tendríamos el apartado en el que nos dice qué fuerza estaría siendo sometida por atracción de las otras dos. ¿Habéis visto qué fácil? Vamos a por el apartado B. Si has llegado hasta aquí y el vídeo te está resultando de utilidad y quieres que siga subiendo más vídeos, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Vamos con el apartado B, que nos está pidiendo que calculemos el trabajo que ejerce el campo gravitatorio cuando esta partícula pasa de esta posición a esta otra. Y que lo hagamos por el A, por la trayectoria A, por la trayectoria B y por la trayectoria C. Bueno, tengo una buena noticia. El trabajo en A, B y C es el mismo, solo tendríamos que calcular uno, puesto que el trabajo es una función de estado, es decir, solo funciona, solo importa su posición final y su posición inicial. Pues ya lo tenemos. ¿Cuál es el trabajo? Menos variación de la energía potencial. Perfecto. Esa variación de la energía potencial es final menos inicial, es decir, yo aquí voy a poder decir que esto será la posición final y esta será su posición inicial. Así que podemos decir que este trabajo va a ser igual a menos energía potencial final menos energía potencial inicial. Vamos bien. Energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? La energía potencial es igual a menos gnm partido de r, siendo r elevado a 1, r distancia que lo separa, ambas masas de los objetos y G, nuestra constante de gravitación universal. Así que ponemos cada una en su sitio y decimos, vale, pues el trabajo va a ser igual a ¿qué? Energía potencial final. ¿Qué radio tiene la energía potencial final? ¿Qué distancia de aquí a aquí? Pues la distancia que de aquí a aquí es 1. Y de la inicial, 2. Ya tenemos todo. Menos 6,67 por 10 elevado a la menos 11 por 10... por 15 partido de 1, ¿vale? Ya tendríamos la final y le vamos a restar la otra, ¿vale? Que sería menos 6,67 por 10 elevado a la menos 11 por 10 y por 15 partido, en este caso, de 2, ¿vale? Si queréis lo podríamos poner así, que sería la final y la inicial. Ponemos todo esto en la calculadora con muchísimo cuidado de no fastidiarla, ¿vale? Primera fracción, menos 6,67 exponencial a la menos 11 por 150 partido de 1, ¿vale? Menos con menos hace más, así que le sumamos 6,67 exponencial a la menos 11 por 150 y lo dividimos de 2,
Y se nos queda con este menos, nos va a cambiar a 5 por 10 elevado a la 2, 4, 6, 8, menos 9 julios. Y ya tendríamos el ejercicio, ¿vale? Muchísimo cuidado en la calculadora, no fastidiarla, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente. ¡Hasta luego!